Buenas noches a todos. Hello, hello, hello. Hello, good night. How are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, fine, fine. How are you today? Great to see you. Can you hear me today? Can you hear me? Sí. Sí, me lo... Yes, yes. Yes, yes. Okay, we are 7 right now. If you don't remember, tell me. Okay, well, nice to see you. I'm going to call the attendance right now. Let's see. Yo soy Pedro, pero tú me puedes decir qué pica los tacos. Van a ir más tarde a la pizza. Let's keep them. Okay. Okay, I'm going to call you. Remember that when I call you, you tell me present, right? Today is August 10th. Well, this month is really, really flying. Okay, well, let's see. Ángel Antonio. Present. Great. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Not here yet. Claudia. Claudia Janet. No. Diego Alexander. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Eduardo. I heard present somewhere. Eduardo Ernesto, are you here? Present. Okay, perfect. Eduardo José. Edwin Orlando. Edwin. No here, Edwin yet. Fátima Xiomara. Fátima Xiomara. Isabel Hernández. Present. Present. Okay, great. José Alberto. Present. José Alberto. Not here. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Maricela Trinidad. Maricela. Hermano. Nidia. Mamá, presente. Significa hoy. Ricardo, el micrófono. Hoy. Ricardo. Mamá, niño. ¿Qué significa woman? Presente. Woman, mujer. Presente. Alejandro. Presente. Ya, Ricardo, right? Una mujer no te dice la palabra. Oscar Alejandro. Oscar, no here, Oscar. Sandra Yanira.
Sandra Yanira. No here, Sandra Yanira. Teresa del Carmen. Present, teacher. Okay, Teresa. Walter Antonio. No, Walter Orlando. Ya le cambié el nombre a Walter. Walter Orlando. Walter Orlando, sí. Present. Ya le cambié el nombre. Ok. Yesenia Esperanza. Yesenia. Ahí hay Yesenia. Ok. Fíjense que yo veo 11, pero yo no cuento que 11 me hayan dicho present. 2, 4, 6, 7. A ver. Teacher. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir, no here. Ah, Edwin, hello. Cuando yo dije present, creo que no me escuchó. Quizás tenía apagado el micrófono. Sí, quizás es que se me estaba fallando. Ah, va, pero así como yo ayer cuando entré, que el micrófono nada daba. Sí, ya gracias. Se murió. Ok, present, ya le puse ahí present. Claudia Janet. Claudia, Claudia. Present. Ahí está, ya decía yo. Diego Alexander. Eduardo José. Fátima Xiomara. Fátima. No here. José Alberto. No. José Alberto. No. Luis Mauricio. Marisela. Marisela. No here. Marisela. Oscar Alejandro. Oscar. Sandra Yanira. Yesenia. Fíjense que sospecho que algunos no me han dicho present. Cuento 9 presents y veo 12 personas. Bueno, conmigo 12, o sea que hay 11. Lo que me indica. Ah, Sandra Yanira. Presente. Sandra Yanira, el micrófono le está fallando, Sandra Yanira. Vamos a ver, ¿quién más veo por aquí? Fátima. Fátima Xiomara. Presente. Ahí está, muy bien. Es que ya decía yo que contaba más cabezas de las unos que había puesto acá. Ok, muy bien. Excellent. How are you? How was your day today? Presente. Present. Oh, hi, Sandra. Hoy sí, ya lo oímos bien. Ok. Bueno. Vamos a empezar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Esta es nuestra sesión número 4. 4 y ya vamos casi llegando a medio agosto. Right? The time is really flying. A ver, let's make a mini review of the alphabet. Can I have a volunteer to say the alphabet? A volunteer. Only when. A ver, vamos a ver. Claudia, deme un. Ay, I have two volunteers. Okay, Walter and Ángel. Let's listen to Walter first and then we'll listen to Ángel. Ángel, do me a favor. Agregues el nombre completo. Okay, okay. Vaya. Go ahead. ¿Quién me lo va a decir primero? Walter, ¿verdad? Vaya, Walter. Inicio yo. Va. Yes. Hasta donde pueda. Ok, ok, go ahead. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z.
Excellent. Very good. You see? Okay, great. Now, Angel, go ahead. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Z. Excellent. Very good. That was just refreshing a little bit the alphabet that we were studying yesterday, right? Okay, today we are going to begin with greetings. Greetings son saludos, right? There are different ways that we can greet each other. So you have over there, good morning. Repeat, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Hi. 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 Hello. 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 One more time. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Good evening. 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 Hi. 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 Hello. 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 Okay, checking. Por ejemplo, ahorita son las 8 de la noche, las 8 con 11 minutos. Nosotros decimos good evening, no good night, right? Sino que good evening, good evening. ¿Por qué good evening? Good evening. Porque venimos, por ejemplo, si viene entrando a la clase, ¿verdad? Y dice good evening, no dice good night, porque el good night lo usamos para cuando ya vamos a a dormir. A dormir. Más que un greeting, podría llamarse farewell. El farewell es un tipo de saludo, pero un saludo de despedida. Si yo a dormir voy, digo good evening, sino que digo good night. Good night. Good night. Good night es como say goodbye, right? Goodbye. Good night. Yo voy a dormir. Y no importa la hora del día, usted puede decir good night, fíjese. Por ejemplo, si se va a ir a dormir tipo 4 de la tarde, puede decir, ok, good night. Y se va a dormir. Entonces, es independiente, ¿verdad? De la hora en que estemos hablando ahora. Here we have some other greetings. Por ejemplo, cuando queremos preguntarle a alguien cómo está, decimos, how are you doing? Right? How are you doing? Repeat. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Este vendría a ser como un poco informal. Hi, how are you doing? Well, what's going on? Hi, Teresa, what's going on? Right? Es un poco informal. Si queremos ser un poco más formales, podemos usar este otro. How are you? Good morning. How are you? Hi. How are you? Ahí depende de qué tanta confianza usted tiene con la persona con la que está hablando, ¿verdad? Para ver cuál de estas preguntas va a ser. Ahora, cuando usted puede preguntar, puede preguntar, how are you doing? What's going on? How are you? What's up? What's happening? Yeah, what's happening? So, esas son más informales. Puedes usar cualquiera de esas preguntas y la respuesta también puede variar. Ahí va a depender de la situación, del contexto, de la confianza que tenga
con la persona con la que está hablando, right? Ahora, in the answers, you can say, I'm fine. Vamos a hablar en este. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Hi, how are you? I'm fine, thanks. I'm fine. I'm very well, thank you, right? So you can say that too. I'm very well. Some people say, I'm very well. Lo, siempre lo conectamos con thank you, right? I'm very well, thank you. Hi, how are you? I'm very well, thank you. How are you? Yes. Hi, how are you? I'm fine. What's going on? I'm okay. How are you doing? So far, so good. So far, so good es así como más o menos, right? No tan mal, no mal, pero tampoco bien, right? Or you can also say so-so. Algo que se acostumbra, ¿verdad? Y mucha gente dice more or less, pero el more or less no existe, ¿sí? More or less no existe, sino que nosotros decimos so-so. Hi, how are you? So-so. So-so means, cuando hacemos así, so-so. O, si está muy bien, puede decir, I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. O, I'm great. Fantastic, right? So there are also some other ways you can use too. Y si todo está bien, que a veces decimos, hey, ¿cómo estás? Bien. Ese es el, I'm okay. Right? I'm okay. I don't want to say some, anything else. Just, I'm okay. Yeah? So, tell me, how are you? ¿Cuál de estas opciones usarían ustedes? How are you? Cansado, ¿cómo se diría? A little tired. A little tired. Mm-hmm. So you can say, well, a little tired, un poco cansado, right? Uh-huh. Yes. What's going on? What's going on? ¿Cuál opción usarían? I'm very well, thank you. I'm fine, thanks. Hmm. So far, so good. So. Oh, I'm okay. ¿Cuál es su opción favorita para responder cuando le preguntan how are you? ¿Cuál es su opción favorita? ¿Pudiera ser I am fine, thanks? I'm fine, thanks. Perfect. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Yes. Mm-hmm. Yes, perfect. Say that. What's going on? What's going on? I'm fine. Thanks. Y recuerden que por cortesía tendemos también a preguntarle a la otra persona cómo está. So you say, if I tell you, hi, how are you? You say, I'm fine, thanks. And you? Mm-hmm. And you? I'm very well, thank you. Oh, I'm okay. Right? Mm-hmm. But those are the options. Now, check this one. See you later. See you later. It's like saying goodbye. Goodbye. See you later. Si usted va a volver a ver a la persona el mismo día, más tarde, puede decir, see you later. Bye-bye. See you later. Right? Y si no, see you soon. Este see you soon es como una despedida que se ocupa bastante en las cartas, right? O en los emails. Se escribe, see you soon. Pero también cuando se está comunicando perfectamente puede usarlo, right? So you can say, bye-bye, see you soon.
sería como nos vemos más tarde. Nos vemos pronto. Nos vemos más tarde sería este. See you later. See you later. Nos vemos más tarde. Si se va a ver hasta el día siguiente, en vez de see you later, puede decir see you tomorrow. Right? See you tomorrow. Así como les digo yo al final de la clase. Bye bye. See you tomorrow. Porque espero verlos el día siguiente. Right? Bye bye. See you tomorrow. O si lo voy a ver hasta el lunes, por ejemplo. Hoy es viernes. Yo los voy a ver hasta el lunes. Puedo decir bye. See you Monday. Monday, Monday. See you next week, right? That will be another next week. Bye bye. Okay. Bye. Bye. Que generalmente bye acompañamos por doble, ¿verdad? Se puede decir bye o bye bye, right? Esa sería otra forma de despedirse. O un poquito más formal, decir goodbye. Goodbye. O el good night, ¿verdad? Dependiendo si usted se está despidiendo y es de noche. Así cuando, como cuando terminamos la clase, que ya vamos a dormir, ¿verdad? Decimos good night. Uh-huh. Good night. Any questions over here? Any questions? Licenciada, una pregunta. Dígame. Dijo que how are you doing es cuando no hay mucha confianza con la persona. ¿Cómo sí? No. El how are you doing and how is it going o how what's going on son un poco informales. Ah, okay. Uh-huh. Esos son un poco informales, igual que el WhatsApp. Dice, como cuando usted mira a sus amigos, y dice, ¿qué onda? Right? El WhatsApp. Entonces, es un poco coloquial, un poco informal. Entonces, este de, how are you doing? Es informal. Right? What's going on? ¿Qué está pasando? Right? So, that's informal too. Mm-hmm. Gracias. Entonces lo puede usar perfectamente con alguien muy, muy cercano, right? Si ya va a preguntarle a alguien que es así como muy de confianza, muy cercano, ya es mejor usar el how are you. Uh-huh. Okay, any other question? No question. Okay, al final, ¿verdad? Al final vamos a hacer la prueba, ¿verdad? De ocupar los diferentes despedidas. Y mañana vamos a poner en práctica los saludos. ¿Ok? Uh-huh. ¿Alguna pregunta? Ok, let's go to the next. We're going to talk about adjectives, right? Adjectives. Possessive adjectives. Chicken. Cuando nosotros estamos hablando de possessive chicken, en español es así como bastante común decir my o su, mi, ¿verdad? Mire, vi a su mamá y uno no sabe si es la mamá del su de quién. Pero en inglés, o por ejemplo, si usted dice, por allá vi a Eduardo con su mamá. Y uno dice, ¿con la mamá de quién? ¿La de Eduardo o la mía? ¿Right? Entonces, se da lugar a confusión en español. Pero en inglés, fíjense que lo que nos facilita la vida
es que tenemos los possessive adjectives para cada situación. Entonces, si yo digo, I saw Eduardo with his mother, ¿la mamá de quién? La de Eduardo. Pero si yo digo, Teresa, Teresa, I saw Eduardo with your mother, ¿la mamá de quién? La de Teresa, ¿verdad? If I say, Teresa, I saw Eduardo with your mother. Talking with your mother, la mamá de Teresa, pero I saw Eduardo talking with his mother, es la mamá de quién, la de Eduardo. Entonces, bien importante, chequen, my, so I say my, right, repeat, my, 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 my cell phone, my cell phone, my cell phone, my cell phone. My bottle of water. My, my bottle. My bottle of water. My hair clip. My hair clip. My hair. My hair clip. My glasses. My. My glasses. My glasses. But I can say you, your. Your, your. 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 His. 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 He. His. He. His. He. His. She. Hair. She. Hair. She. Hair. It. It's. It, it is. It's. We, our. We, our. We, our. They, they. We, our. They, they. They, they. They, they. They, they. Aquí es de tener mucho cuidado cuando, principalmente cuando estamos hablando de una tercera persona, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, Teresa likes working, right? Her daughter likes working too. Her daughter. Ya no dice, and your daughter likes working too. No, her daughter, porque estamos hablando de la hija de ella. Right. Entonces es bien importante en el momento de utilizar los possessive adjectives, right? Okay. Any questions over here? No questions. No questions. Okay. Let's see. Now, look at these examples. I say, my house is white. My, right? My house is white. Y cuando usamos el your, is your name Anna? Tell me, is your name Anna? Yes or no? Yes. Yes? Yes. My name is Anna. Or you say, no, my name is not Anna, right? No, it is. Oh, yes, it is. His car is blue. Right. I saw Ricardo in his car yesterday. His car is blue. Yes? His car. ¿El carro de quién? De Ricardo. De Ricardo, exactly. Her name is Maria. Her name is Maria. Her name is Miriam. Right? Her name is Claudia. Her name is Yesenia. Her, possessive, right? Es el su de ella. But his name is Luis. His name is Carlos. His name is Edwin. His, es el su de él. Yes. Right? Mm-hmm. Como les decía al principio, en español nosotros tendemos a confundir el su
¿verdad? Vi a fulanito con su hermana, con la hermana de él o con la mía. Right? Pero en inglés, cuando usted ocupa el his o el your, ahí se clarifica perfectamente la hermana de quién estamos hablando. Right? Ok. Now, si tenemos possessive of an animal, for example, or a thing, an object, you use its. Its tail is long. Its tail is long. Y ese, acuérdense, cuando decimos we, es que nosotros estamos incluidos, ¿verdad? Entonces, el possessive para nosotros es our. Our means nuestro. Our boss is very smart. Our. Nuestro. Right? Nuestro. And your, remember we said we have a singular and a plural your, right? But your is the same for singular or plural. Is your teacher here? Is your teacher here? Are your teachers here? Right? So your is the same for both singular or plural. There is no difference. El possessive para they is their. Their names are John and Carlos. Their names are John and Carlos. What is their names? Carlos. Uh-huh. Their names are John and Carlos. Okay. Any question here? Question. Estos se ocupan para hablar en tercera persona. Vamos a usarlos para hablar de en tercera persona, exacto. Perdón, teacher, cuando decimos his car is blue. El carro de él. Estamos hablando su carro, ¿verdad? Su carro es azul, así. Su carro, exacto. Su carro es azul. ¿El carro de quién? De él. El de él. Su nombre es azul. Su nombre es María. Su nombre es María. Su nombre es María. Su nombre es Ana. Right? Su nombre. ¿El nombre de quién? De ella. De ella. Ajá. El nombre de ella. Exacto. Any question over there? No es lo mismo que yo diga his a que diga her, right? Si estoy hablando de su, en español su es su, right? Su, your, su, his, and su, her, right? Es lo mismo, pero ahí va a depender de quién está hablando, el possession de quién, de él, de ella o de o el suyo, right? Okay, any other question here? Si no, nos vamos a ir a hacer un exercise para ver si no tienen ninguna duda. Is se refería a él. His es el su de él. Él, ajá. Y el here es el su de ella. De su. Sí, ella. Su de ella, exacto. Oh. Si usted dice Claudia and her mother, Claudia and her sister, right? Pero Walter and his sister. Porque es la hermana de él, right? Y decimos our sisters, right? Our sister. Nuestras, right? Nuestras
hermanas. O nuestra hermana can be only one, right? Our sister. Y ahí en it's tall, it's long. It's tail. Por ejemplo, aquí estamos hablando. Tail. ¿Cómo se pronuncia? Ah, it's tail. It's tail. It's tail. It's tail. It's long. Tail is long. It's long. Estamos hablando de una mascota, right? Its tail is long. Mm. O un animal. O de un objeto. Ajá, exacto. Entonces, si usted mira un perro, por ejemplo, en la calle, you say, hey, look, its tail is long, right? Its tail. ¿El su de quién? Del perro, right? Del perro. Ajá, su cola. Right? O sea, la cola del perro, que por lo que usamos it's. El it's lo usamos también cuando vamos a hablar de un objeto. Por ejemplo, if you have a cell phone, you say its color is silver. Its color, su color, right? Its color is silver. Se está hablando de un carro. Its doors, sus puertas, right? Its doors are big. Mm-hmm. So we're talking about possession. El possessive de una cosa o puede ser también de un animal, right? De un animal que no sea su mascota, por supuesto. Ok, vamos a ir a los exercises. I'm going to send you this. Vamos a moverlos. Este es el worksheet que vamos a trabajar en los grupos. Voy a dejar de compartir ahorita. Se los voy a compartir allí en el chat. Y nos vamos a ir a trabajar. In pairs. ¿Eh? Acá se los pongo en el chat de Teams. Chequen que a veces me dicen que estando allá en los grupos no pueden ver este mismo chat que está. Vale, entonces, lo que pueden hacer, si no, se los comparto otra vez y le toman una foto para que se lo queden. Me avisan cuando estén listos que le hayan tomado ya foto para irnos a trabajar en los grupos. Ready. Ready. Okay, perfect. Perfecto. Going to stop sharing here then. We are 14. Vamos a hacer five groups. Okay. Four groups of three and one pair. Any questions? No questions? Check. What you're going to do here is to complete the sentences using the correct possessive adjective. Use the correct possessive adjective. Okay, there you go. A ver, Ricardo, si se logra unir al grupo.
Yesenia todavía la veo acá. Chequen si se pueden unir al grupo. Sandra y Anira. And Ricardo. Ricardo, cheque si se puede unir al grupo. Hi, Sandra y Anira. Ya estaba en el grupo y no sé qué pasó, se volvió a salir. La voy a mandar. Vamos a ver. Cheque si se puede unir. Por ahí le aparece la invitación. Ricardo. Si no se quedan ustedes dos trabajando acá con Ricardo, Sandra. Ahí está. Es blue. El, ese es mi carro azul, ¿va? No, 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 no. His. No. Sí, his car blue. Yo creo que sería his. Porque está mencionando un él antes. No está hablando de. Oh, no sé. Ahí está la teacher. Help. Teacher, una a question. Una confusión en el my her name is Anna sería yes my is Anna o my her yes her sería yes her name Anna o yes her Anna her name le falta el name. Okay. Okay, and the next is he's a driver. He is a driver. It's affirmative. He's a driver. He is a driver. A driver. Its car is blue. De el carro de quién? Ah, okay. His. So uh-huh. His car is blue. His car is blue. Okay. Because it's he. Sorry. Because he's a boy. Uh-huh. Okay. Well, the possessive for a boy is his. Okay. His. His. Okay. Entonces, cuando es en el cuando hay una afirmación o una pregunta que lleve el pronombre él, ella, yo debo de responder con el possessive adjective que le corresponde. Uh-huh. Okay. Aunque sea una cosa o un objeto o un animal. Ajá, ajá. Dependiendo del possessive de quién es el que estamos utilizando. Okay. Okay. Excellent. Thank you. Great. The next is el carro, sino que del carro de él, ¿vea? Okay. Sí. His.
Y la siguiente. Y la otra dice, we have a good boss. Nosotros tenemos un buen jefe. Oh, correcto. Y después jefe dice. Es muy pequeño. We, our boss, nuestro smart. Jefe. Sería ours, ¿verdad? Que our. Es nuestro. Uh-huh. Ours. Yeah, es nuestro. Our boss is very smart. It's. Okay. Sería our. Okay. Supone que tendríamos que entrar a este, perdón, a como a rellenar, supongo. Sí. Pero ahí ya le estaríamos cambiando este. Sí, en el caso de nosotros prácticamente para rellenar sí va, es decir, si pregunta su nombre es Ana, entonces yes, her name is Ana. Uh-huh. Hey, mira ahí, este, va que se refirió a cuando dijo lo de it, era cuando, por ejemplo, mencionaba cuando a un objeto, cabal. O un animal, pero. Exacto. Oh. Ah, pero, bueno, entonces, en el caso de este, de key driver, sería it's car blue. No, porque se refiere a él. Ajá. Entonces sería he is a driver. Oh. Ah, sí, sería its ajá. Car is blue. Ajá. ¿Es el carro? Sí, verdad, sí, así sería. ¿De quién es el carro? He is driver. En este caso sería de él. Ajá. Entonces sería his car. His car is blue. O sea, sería el carro azul. Su carro es azul. Azul de él. Uh-huh. Porque no es su del carro, sino que es su de él. Oh, yeah. Uh-huh. That's why it is his. De ir. Teacher here, híjole, ya nos van a jalar. Y la última, I have the brother, ahí sí que se iría our. ¿Ah? I have, yo tengo dos hermanos. Ajá. Our. No va. Sería yours. Yours va. A Luis San Carlos. Sí, yo tengo dos hermanos, sus nombres son Luis y Carlos. Sí, ¿verdad? Your. Ajá. Why your? I have two brothers. I have two brothers. Your name are. Your names. Your name are Luis. Are Luis and Carlos. Uh-huh. But if you say your name, that is you, right? Perdón, licenciado. Your name is Teresa, right? Soy yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sería they, ¿verdad? They're, exactly. Uh-huh. They're. Porque son ellos, ¿verdad? Exactly. You're talking about the possession of their. They. Uh-huh. They're. They, I have two brothers, their name are Luis and Carlos. Uh-huh, because you're talking about the names of the two brothers. Okay. Porque son ellos. Uh-huh. Y ahí en anterior, donde dice, is teacher here, no sería your ahí. Yeah, they. ¿Verdad? No, ahí se podría hacer, is your teacher here? Is your teacher here, ¿verdad? Ajá, is your teacher here? Ahí sí. Is your teacher here? Is your teacher here? Your teacher here? Yes, she is. Or not, she is not. Teacher, y en el de, we have a good boss. Mm-hmm.
Nosotros estábamos poniendo our. Our, correct. That's correct. Yeah. Okay. Y en el anterior, teacher, he's a driver, es his. His. Yeah, because it's his. The car of the boy, right? So his. His y car. En el dos, is your name Anna? Is your name Anna? What yes, is the answer? Her. Mm-hmm. Is your yes, name her. Anna? Yes. Yes. He is Anna. Her. Her, perdón. Mm-hmm. Okay, checking. Ahí perfectamente pueden usar your o pueden usar here. Pero si ocupan your en la primera pregunta, tendrían que responder con my. Right? So you, if you say, for example, is your name Anna? Then you yes, say, my yes, name. My name is Anna. Ahí me comí. Uh-huh. Is her name Anna? Yes, her name is Anna. Depende. Si ponen your en la primera, sería my en la segunda. Si ponen her yes, en la primera, podría ser her en la segunda. Ajá. Okay. Bueno, mejor lo pongo my. Is her name Anna? Then you say yes, her name is Anna. Her name is Anna. Her name Anna? Yes. Her name is Anna. Anna. Mm-hmm. Oh. Is your name Anna? Yes, my name is Anna. Las dos son correctas. Ah, bueno. Uh-huh. Las dos son correctas. Lo que no pueden hacer es poner, is your name Anna? Yes, her name is Anna. Porque entonces ya no estaría respondiendo a la pregunta. A la pregunta. Ambas. Ok, así vamos a aprender. Y la primera es her. I am a student. I am a student. Me. Uh-huh. I am a my. 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 My teacher is Zoila. My teacher is Zoila. Habíamos puesto her. Her. Uh-huh. Okay. Ah, pero en ese caso si dijera she is a student. Right? She is a student. Her teacher is Zoila. He is a student, his teacher is Zoila. I am a student, my teacher is Zoila. De ahí depende de la primera oración. Esto es lo que los ata. El I. El I que está ahí es el que los ata. Yo soy un estudiante y mi maestra es Zoila. Ajá, exacto. ¿Qué cuesta el tuvimos varias malas, pero bueno. No, fíjese que increíblemente, pero esto de los possessives es uno de los temas más complicados. Porque, porque en español nosotros tenemos su o tú, y eso es todo, ¿verdad? Su para él, su para ella, su para usted. Para su de suyo, ¿verdad? Cuando le digo a alguien su, el su de ellos, todo es su. Pero en inglés cada cosa tiene su propio nombre. Entonces, por eso es que ustedes lo sienten difícil. Porque en español su es para todo, es su. Y ahí es donde se da como confusión. Porque como solo se dice su, ¿verdad? Su de él, su de ella, su de ellos, todo es su. Entonces, eso es lo que complica por ratitos. Right? Bueno, you finish, right? Me voy a ir a llamarlos. Everybody back? Let's
chair. Okay, perfect. Now, let's check your answers. A ver quién es más bueno. Mira un par que me quedaron. Ahí está, ¿cuál sí? Estamos. Ok, let's see. Number one, I am a student. How would you complete that sentence? I am. Your teacher is Zoila. Sorry. I is Zoila. What possessive do we need here? My teacher is Zoila. Yes, my teacher is Zoila. ¿Por qué my? Porque yo soy un estudiante y mi maestra es Zoila. Ajá, exacto. Porque aquí tengo I. I have I. Si aquí dijera she is a student. She is a student. Her teacher is Zoila, right? He is a student. His teacher is Zoila. Pero I am a student. My teacher is Zoila. My teacher is. What about this one? Is. Your name, Anna. Is your name. Is your name Anna? Yes. My name is Anna. Yes, my name is Anna. Yes, my name is Anna. Perfect. Podríamos decir también, is her name Anna? ¿Cuál yes. sería la respuesta entonces? Yes. Her name, her name is Anna. Her name is Anna. Her name Anna? Yes, her name is Anna. Your name Anna? Yes, her name. It depends, right? It depends. Okay, what about this one? He is a driver. He is a driver. His car is blue. His car is blue. He is a driver. His car is blue. Okay, he is a driver. His. Recuerden que después de un punto vamos a usar mayúscula. So, he is a driver. His car is blue. We have a good boss. We have a boss. Our boss is very smart. Our boss. Exactly. Our boss. It's very smart. Mm-hmm. We have a good boss. Our boss is very smart. Mm-hmm. Our es el su de we, right? El possessive para we. Is. Can you hear, teacher? Is her teacher here? Is her teacher here? Is her teacher here? Aquí tienen varias opciones. Pueden decir, is her teacher here? Is her teacher here? Is his teacher here? Is your teacher here? Cualquiera de los tres podría ser posible. Y la respuesta variaría, right? Is her teacher here? Yes. Teacher. Tell me. No podría ser ahí, your, is your teacher here? Sí, claro que sí. Okay. Claro que sí. Ustedes pueden decir, is her teacher here?
estamos hablando de Nidia, ¿verdad? Nidia is a good student. Is her teacher here? Walter is working very hard. Is his teacher here? Clara, a very good student. Is your teacher here? Depende de quién estamos hablando en ese momento. Claro, puede ser his, puede ser her, o puede ser your. Incluso, is our teacher here? Hey everybody, is our teacher here? En este caso puede ser cualquiera. Lo que variaría sería dependiendo de la respuesta. Is her teacher here? In yes. In this case, no use are. Always use is. Is our teacher here? Or is our teacher? Are. If our. No, ahí sería is our teacher here? Sería siempre is porque teacher es una. Entonces podría decir, hey, is their teacher here? La teacher de ellos, right? Is their teacher here? Entonces, en la respuesta, a ver una cosa, que la respuesta puede ser la misma a todos. Podríamos decir perfectamente, yes. Her teacher is here. Yes, their teacher is here. Or, yes, she is. Yes, she is. Pero teacher puede ser hombre, ¿verdad? Entonces también, yes, he is. Yes, he is. Is her teacher here? Yes, he is. Yes, he is. Es el su de ella. Aunque el teacher sea hombre, no hay problema. Okay. Is your teacher here? Yes, she is. Is your teacher here? Yes, he is. Okay. Entonces aquí va a depender si es un teacher mujer o un teacher hombre. Y en este caso, ¿a quién le estamos preguntando? No sé si les queda clara esta parte. Is her teacher here? Edwin, is your teacher here? Is your teacher here? Yes, she is. Okay, great. Nidia. Nidia, Nidia. Is your teacher here, Nidia? Yes, she is. Yes, she is. Isabel, is her teacher here? Is her teacher here? Yes. Se me perdió Isabel. Isabel. Yes. Yes, she is. This is Sofia. La respuesta sigue siendo. Yes, she is. Yes, she is. Okay. Very good. Bueno, vamos a pasar a. Yes, she is. Entonces, ay, nos falta uno, ¿verdad? I have two brothers. I have two brothers. They're, porque estamos hablando de los nombres de ellos, right? Their names. Their names are Luis and Carlos. Carlos. I have two brothers. Their names. Arlo y San Carlos. ¿Los nombres de quién? De ellos. De ellos. De ellos. De ellos. Tell me. De ellos. De Arlo y San Carlos. Their names
are Luis and Carlos. Okay, any other question here? Nos vamos a la attendance. No question. No question. Excellent. A ver, you tell me present. Ángel. Present. Carlos Vladimir. Present. Excellent. Claudia Janet. Present. Okay, Claudia. Diego Alexander. Diego, Diego, no, Diego. Eduardo Ernesto. Present. Nice. Eduardo José. Eduardo José, muy bien. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Present. Isabel Hernández. Isabel. Por ahí lo vi que. Present. Excelente, Isabel. José Alberto. Present. José Alberto. Present. Quiero verlo. Abra mi cámara. Como que para poder seguir. José Alberto. Ajá. ¿Quién me estaba diciendo present? Okay, Luis Mauricio. Present. Okay, great. Okay, Marisela. Marisela. Marisela tiene permiso. Teacher le mandó un mensaje y está de duelo ahorita. Sí, así me comentó, me recordando. Nidia Marlin. Present. Oscar Alejandro. Oscar. No está Oscar. Oscar al parecer ha tenido problemas. Oscar had problem. He said he has problem with the internet. Okay, Ricardo. Ricardo. Presente. Andayanira. Presente. Teresa del Carmen. Present. Great. Walter Orlando. Present, teacher. Okay, great. Yesenia Esperanza. Present, teacher. Excellent. Okay, very good. Well, we go back. I'm going to share the screen again. Now, now we are going to talk about possessive nouns. Possessive nouns. Estábamos viendo los possessives, ¿verdad? Cuando usamos my, your, his. My, right, my car, my dog, her book, our house is, what color is our house? White. White. Our house is white. Cuando usamos possessives, check to show belonging, and also to show relationship, right? When you say my mother, your sister, right? En este caso estamos mostrando relationship. My brother, my sister, my daughter, my grandmother, see? Relationship.
yeah? But in this case, I'm talking about belongings. That's our teacher. My car is very old. My dog is very friendly. Her book is red. Our house is painted yellow, right? Talking about possession. Ahora, cuando hablamos de los possessive nouns, estos eran possessive adjectives, ¿se acuerdan, verdad? Possessive adjectives. Cuando usamos possessive nouns, vamos a estar usando esto. Cheque. ¿Se han fijado que a veces en algunos rótulos ustedes ven ese apóstrofe S? ¿Se han fijado? En algunos negocios. ¿Sí? ¿Qué es. Significa que le pertenece a algo? Esto es possession. Entonces, cuando decimos our teacher's name is right? Our teacher's name. ¿El nombre de quién? El nombre de nuestra teacher. ¿Sí? Pero nosotros no decimos the name of our teacher, right? Sería mucho más fácil de comprender si yo dijera the name of our teacher is Zoila. Pero no es correcto, sino que decimos our teacher's name is Zoila. Pedro's address is, and we give the address, right? Pedro's address. La dirección de Pedro, right? La dirección de Pedro es Melissa Andora's last name. Is porque last name solo es uno, ¿verdad? Melissa Andora's last name is Pérez. Melissa Andora's last name is Pérez. Doras. Cuando tenemos dos personas, se le va a poner el apóstrofe solamente a la segunda. O si en este caso, si fueran tres, se le pondría el apóstrofe a la última. Right? Ana, Melissa, Andora's last name is Pérez. Yes? Ana, coma, yes. Melissa, Andora's last name is Pérez. Andora's el apellido last de name. ¿Quién? El apellido de Ana, Melissa y Dora. ¿Sí? Entonces, este apóstrofe que usted ve allí significa possession. El nombre de la dirección. El apellido de. ¿Ok? Any question here? No question. No question. No question. Yo teacher, tengo una. Okay, tell me, Walter. Entendí lo de Melissa Andoras, pero Pedro's, ¿por qué siendo solamente él, a él sí le ponemos apóstrofe en nombre? Bien, en el caso acá, cuando, ya ver, por ejemplo, aquí incluso yo puedo agregar una persona más. ¿Verdad? Y yo diría, el apellido de Ana, Melissa y Dora es Pérez. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando usamos el possessive, o los possessive nouns, le ponemos apóstrofes, no es por plural, sino que es por posesivo. Entonces, no importa que acá hayan tres personas y que acá solamente haya una. Por ejemplo, el teacher solo es uno, ¿verdad? Entonces tenemos our teacher's name, es el nombre de nuestra teacher. Y la dirección de Pedro. Entonces, la dirección de Pedro es Colonia, ta, ta, ta. ¿Right? Entonces, este es más que ser plural, o sea, no es plural en este caso, sino que
Esa S significa possession. Vamos a ver otros. Possession. De possession. Fíjense que hay otros tipos y vamos a verlos. Estos son así como que los más comunes, digamos, los más normal, ¿verdad? Pero hay otros casos. Este es parecido a lo que acabamos de ver. You add apostrophe S to singular nouns to show possession, right? This is John's house. John's house. ¿Es la casa de quién? John. De John. This is my best friend's car. My best friend's car. The car of my best friend. ¿Sí? Pero como yo no puedo decir, porque gramaticalmente no es correcto, decir, this is the car of my best friend, entonces tengo que decir, this is my best friend's car. Porque esa es la forma correcta de decirlo. This is my best friend's car. Igual acá. María is Ana's boss. María es Ana's. María es la jefa de Ana. María is Ana's boss. This is Carlos. Car. This is Carlos's car. Cuando tenemos un nombre que termina en S, ahí podemos tener diferentes opciones. Por ejemplo, así como Carlos solo es uno, ¿no? Es singular. Yo le puedo poner perfectamente la apóstrofe S y vamos a decir, this is Carlos's car. This is Carlos's. A la hora de pronunciar, porque yo le acabo de poner una apóstrofe y una S, voy a decir, no Carlos, sino que Carlos's. This is Carlos's car. This is Ana's boss. John's house, pero Carlos's car. Pero, como Carlos termina en Z, también tengo la opción de solamente ponerle el apóstrofe sin la S. Sin la S. Y en ese caso, sí, la pronunciación sería, this is Carlos Carr. Porque termina en S. No es el mismo caso con John. Por ejemplo, a John no puedo ponerle solamente el apóstrofe, ni a Ana, porque no terminan en S. Pero si Carlos termina en S, entonces perfectamente puedo ponerle solamente el apóstrofe o ponerle el apóstrofe S. Pero la pronunciación va a variar, ¿verdad? This is Carlos's car o this is Carlos's car. ¿Ya? Ahora, aquí en la segunda opción le estaríamos aplicando a Carlos la regla de los plurales, right? Add apóstrofe, right? Just apóstrofe to plural nouns ending in S. Check it. Plural nouns ending. Ending means que termina, right? Ending in S. Then I have, for example, this is my parents' house. My parents' house. Solo se le agrega el apóstrofe sin la S. Solo se le pone el apóstrofe porque como ya termina en S, ¿verdad? Porque es plural. Cuando tenemos plural que termina en S, solamente le voy a poner apóstrofe. Those are the girls' toys. The girl's toys. This is the boy's car. The boy's car. These are the students' books. Books. Son los libros de los estudiantes. Right? So, la casa de mis padres. Los juguetes de las chicas. Okay, so it is
plural. But remember, we add apostrophe, solo la apostrophe sin S, when we are talking about plural nouns ending in S. Any question here? Question. No question. Okay. Now, let's look at this. In this case, we add apostrophe S with irregular nouns. Checking. Aquí estamos hablando de plural, right? ¿Se acuerdan en el anterior dijimos plurales que terminan en S, right? Yes. Plurales que terminan en S. Pero en este caso, tenemos plurales que son irregulares, entonces no terminan en S. Por ejemplo, man, men. Woman, women. Child, children. Entonces, estos plurales son irregulares. Cuando yo hago el possessive para estos, como ellos son irregulares, yo digo, the children's house, the children's, en ese caso, sí le pongo apóstrofe, es, se comporta como que si fuera un singular, ¿no? Porque no termina en S. The children's house, the men's job, the women's dress. Any question here? No question. No questions? No. No. Okay. Okay. Now, we are going to describe a couple of objects that you have using possessions. What can you tell me? What things do you have that you can use possessions to describe them? Give me examples. For example, my pencil. Pencils. My pencil. My computer. Okay. Our teacher. Okay, our teacher. What else? What is their phone? Their cell phone. Uh-huh. And the cool. Okay. And don't remember. What is her name? Right? What is his name? In those cases, if you notice, you will use the possessive adjective. But then you say, Maria's card
is red. Maria's. Ana's. Ana's car is blue. Yeah? Okay. Any questions? Any questions here? Teacher, ¿por qué Marías y Anas? ¿Por qué en plural o cómo? No, en este caso no es plural, plural. Es el posesivo. El posesivo. Es, ah, Marías, okay. Car, el carro de María. El carro de María. Ajá, el carro de María. Okay. Sería un ejemplo como si dijéramos Elisa's business is nice. Mm-hmm, exactly. Elisa's business is good. Elisa's business is very good. Now, I'm going to share with you here in the chat and also here so you can take a picture, because we are going to work in groups again, but I'm going to make different groups. Okay, so se quedan con otro, okay. Para que cambien, ¿verdad? De compañerito. I'm going to share the exercise that you're going to be doing. Check. Okay, this is the exercise that you're going to do. Check. You have, in this case, you're going to put into practice the two things. You will complete the paragraph with the correct possessive noun or possessive adjective, this adjective, no pronoun, right? With the possessive noun or possessive adjective. Okay? That's what you're going to use. Choose which is the correct one. If you have to use my, your, his, here, se los voy a poner acá también en el chat, pero ustedes le pueden tomar una foto, right? You can take a picture and take it with you to the chat. Any question? ¿Qué vamos a usar? Possessive noun, que la apóstrofe es, o solo la apóstrofe, y o possessive adjective. My, your, his, her, their. To complete. Ready? Yes. Yes, yes. Ready. Allá vamos. Unos 3 minutos y me los traigo de arriba. Okay, there you go. Yesenia, todavía la veo acá. Perfecto.
Sí, hola. Sí. Yo la primera la tengo. I am a student. My name is Luisa. Sí. Sí. Sí, 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 yes. Okay. Second, I am a nurse. Quería my name is Luisa. Soy una estudiante, mi nombre es Luisa. Sería my así es. Y ahí dice, I am a nurse. I have two brothers. Their name. Their names. They. En la segunda sería their. Their, ¿verdad? En la tercera, donde dice, Brother John is a teacher. Sería Brother. Ahí, ¿cuál sería? Aquí, en el que estamos. Después de their names are John and Carlos. Sería my brother o your brother. Podría ser cualquiera de los dos. Your brother John is a teacher. Oh, my brother. Ajá, o my brother. My brother John. Ajá. Is a teacher. Y el otro está. Wife is a secretary. John's wife is a secretary. Es ese John que está entre paréntesis. ¿Será que le tendríamos que poner el apóstrofe? Ajá, exacto, como possessive noun. John's wife is a secretary. John y Carlos lleva punto, entonces su hermano John de his, digo yo, no. No sería. Es que se está refiriendo como que a mí de o cómo, porque dice que está hablando de su hermano John es profesor, entonces está hablando de él, digo que es his brother John, a teacher. ¿Hermano de quién? Estamos hablando del hermano de John. No, pero sería mi hermano. Mi hermano John es un profesor. O mi hermano, ¿verdad? Ajá. Entonces, my brother. My brother John es teacher. Porque como la estudiante es la que tiene dos hermanos. Ay.
Tenemos una duda en la... En la... Which one, Luis? En la última, donde dice... Ana... No, perdón. Name is Ana. Estamos con la duda si es her name o es your name. ¿De en el último. Ajá. ¿De quién estamos hablando? De... Entiendo yo que de John. Uh-huh. Hasta acá estábamos hablando de John cuando decimos John's wife is a secretary, right? Uh-huh. Y después pasamos a hablar de quién. De Ana. De Ana. Ajá. ¿Cuál sería el possessive para Ana? Her name. Her name, exacto. Ah, es que ahí está. Ah, ya no andaba tan perdido él. Ajá. Sí, ajá, your name o her name. Her name, porque estamos hablando de Ana. La verdad. Sí. Ajá, al igual que en el último, que sería his car is blue. His car, porque estamos hablando de Carlos. Del carro de Carlos, ajá. Ajá, pero en este caso ocupen el possessive noun. ¿Cuál sería el possessive noun? His. No. No. Sería, quiero ver. Se me escapó el de él. This is Carlos. ¿Qué iban a poner Carlos? ¿Cómo le pusieron a John? ¿Cómo pusieron en la parte donde está John? John, entendimos que era como se está hablando según de la esposa de John, pusimos her wife. Pero vaya, ¿se acuerdan el ejercicio que acabamos de estar haciendo donde ponían apóstrofes? Ajá. Los dos, ajá. Los dos últimos son así. Con ese, ajá, sería. Ajá. Tienen que usar el nombre. Sería John's wife. Exacto, John's wife is the secretary. Porque es la esposa de John, right? Ah, cierto. Ajá. Entonces, al igual que con el carro de Carlos. Exacto. Sería Carlos, uh-huh. Pero con apóstrofe nada más, ¿verdad? Ajá, exacto. Ahí pueden tener cualquiera de las dos opciones. Solo ponerle apóstrofe o apóstrofe S. Uh-huh. Ah, ya. Ah, muchas gracias, teacher. Muchas gracias, teacher. Okay, perfecto. Se me apagó. Ya, nos están grabando la teacher. Portémonos bien. La teacher. How are you doing? Finished. ¿Cómo finished. Va? Finished. Ah, vaya pues. Creemos ahí con, sí, pero... ahí con dos inquietudes, ¿verdad? Ajá. Porque no se nos había ocurrido esto del apóstrofe al final, donde está encerrado entre paréntesis John y Carlos y Fátima, pues, nos dijo que lo tomáramos en cuenta y utilizar el apóstrofe. Yes. Y entonces lo tenemos de las dos maneras. Ajá, pero en este caso sí, tiene que ser con el apóstrofe. Vaya, ah, Fatima, yeah. Bravo. Yeah. Yes. Excelente. Y Fátima fue la que nos... Pues sí, allá en la playa, ¿cómo no se nos va a inspirar Fátima? ¿Verdad que sí? Está bien relajadita ahí. Continúa las vacaciones. A mí se van a reírme. Okay. Sí, ahí con la apóstrofe. No, solo en los últimos dos. Solamente en los últimos dos, exacto. Ajá. Ajá, ok, sí. Ah, pues sí. Solo donde está John and Carlos. Carlos. Jones, si se le pone apóstrofe y la S, y en Carlos solo el apóstrofe. Ajá, exacto. Recuerden que Carlos tiene las dos opciones, ¿verdad? De ponerle solo el apóstrofe o de ponerle apóstrofe S. La pronunciación cambiaría. Si dice Carlos S, car, Carlos S. O Carlos Car. Ah,
dependiendo de qué es lo que le ocurre. Ya nos dio un poco de copia la teacher. Ya, le tengo. Ya me lo llevo para ya no darle okay. copia. Vale. Me faltan dos grupos que se vengan. Ok. Vamos a ver. Pues sí. Perfecto. Ya estamos todos. Vamos a compartir y vamos a checar respuestas. Okay, let's see with the first one. I am a student. My name is Lisa. My name is Luisa. Very good. I am a nurse. I have two brothers. Yeah. Their names. Their names are John and Carlos. Carlos. Mm-hmm. What about my brother? My brother John. He's a teacher. Teacher. Mm-hmm. Her wife. Who the king? John's wife Her. Is a secretary. John's wife. De no usar John, ¿qué otra cosa podríamos usar acá? His. Porque es el su de él, ¿verdad? John's Correct. Wife is a secretary. Wife is a secretary. ¿Y aquí? Her name is Anna. Her name is Anna. And the last one? Carlos's car is blue. Recuerden que con Carlos tenemos las dos opciones, ¿verdad? Ponerle solo la apóstrofe o apóstrofe S. Depende. Carlos's car. Carlos's car. Very good. Okay. Very good. Yeah. Now it's time to go to the manual. Take out your manual. Ready. Todos tienen ya su mano. Ya. Okay. Number page. Let's go in number. Está compartiendo pantalla, teacher, disculpe. No, ¿verdad? No. Estaba compartiendo pantalla, pero de la presentación, no del manual. Entonces ya les voy a compartir la pantalla del manual. Let's go to page number. Okay, Pecoso me está pidiendo actualización. No yet. Go to page number 14.
No, it's not 14, it's page 16. Page 16, ya les comparto aquí la pantalla. Make you sicker. Okay. 16. 16. Mm-hmm. Okay. This is what we were working. So right now on page number 16, check. What is your teacher's name? What is your classmate's name? What is a classmate's occupation? And a classmate's last name? Okay. Vamos a, ya ahorita ya no nos vamos a ir a los grupos, sino que vamos a preguntar. Vamos a ver, por ejemplo, Yesenia, what is your teacher's name? What is your teacher's name, Yesenia? My teacher's name is ready. And don't forget the microphone. Vamos a My teacher's name is Zoila. Miss Zoila. Very good. Tell me, Sandra, what is your classmate's name? Tell me a classmate's name. Tiene 18 compañeros, ¿verdad? Entonces me dice el nombre de uno. What is a classmate's name? Classmate's Her Fatima. Her name is, okay, her name is Fatima Palacios. Fatima Palacios. Okay, very good. Let's see, Claudia. Claudia. Tell me a classmate's occupation. Occupation is engineer. Engineer, okay. Whose occupation? La ocupación de quién? Sería his. La de quién? Teresa. La de Teresa, okay. Teresa's occupation. Teresa's occupation is engineer. Engineer. Okay, very good. Angel, tell me a classmate's occupation. Manager. A classmate's occupation? Luis? Mm-hmm. Is a manager. Luis is a manager. So Luis occupation. Luis es. En ese caso sería con el caso de Carlos, ¿verdad? Podríamos decir Luis's occupation. Luis's occupation is manager. Luis's occupation is manager. Teresa, tell me a classmate's occupation. Yesenia occupation. Yesenia's occupation. A teacher. Teacher. Okay, Yesenia's occupation. Yesenia's occupation. Teacher. Okay. Isabel, tell me a classmate's last name. Mm-hmm.
a classmate's last name? Oscar last name's Jaco. Okay, very good. Oscar's last name is Jaco. Okay, let's look for another volunteer. Walter, a volunteer, right? Okay, Walter, tell me a partner's or a classmate's last name. Okay, sería, por ejemplo, Angel last names Alfaro. Angels con el possession, right? Angels last name is Alfaro. Okay. Nidia, tell me somebody's occupation. Nidia, hello. El microphone. Ahorita. Me repite la pregunta, por favor. Tell me a classmate's occupation. Cualquiera. My class, no, sería class. ¿Puede decir el nombre de alguien? Por ejemplo, Sandra's occupation is... Sería un classmate, Sandra's secretary. Sandra's occupation is secretary. Okay. Vaya, lo que vamos a hacer ahorita es completar esto. Okay. Complete this information about a classmate. Los voy a mandar al grupo 2 minutos y en individual. Ok, individual, en parejas, para que le pregunten a una sola persona, what's your boss first name, what's your boss middle name, what's your boss last, well, what's your first name, what's your middle name, what's your last name, what's your occupation, what's your boss name, what's your workplace, right? Allá vamos. 2 minutes. Ready, ready, ready. Ask your partner and complete the information there. No puedo entrar, Liz. No sé por qué. No la deje entrar. Vamos a ver. Teresa. Acá está. La voy a mover al 6. A ver si me la deja entrar ya. Ahí está. Okay, perfect.
Solo me va a decir su primer nombre. My first name is. My first name. My first name. My first name is. Xenia. Sí. My first name. Así. Mm-hmm. My first name is. Sí, teacher. My first name. My first name is Yesenia. Mm-hmm. What is middle? No, tell me your middle name. Ahí sí, el segundo nombre, Milde, Ney. Your middle name is Esperanza. Ajá, entonces sería el segundo, ¿verdad? Ajá. Entonces, my Milde, my Mildri. My middle name, my middle. My middle. My middle. Middle. My middle. 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 My middle name. My middle name. Esperanza. My middle name is Esperanza. Yes. My middle name is Esperanza. What is your last name? My last name. Ahí sería el primer apellido, creo. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? My last name, Falla. Okay. What is your occupation? My occupation is teacher. Okay. What is your boss name? My boss. Aquí está la teacher. Teacher, ¿cómo se diría mi profesión en inglés? What do you do? Instructor de buceo. Instructor buceo, creo que es diving. Diving. O diver. O diver. A scuba diving instructor. Instructor. Mm-hmm. A scuba diving instructor. Ah, bueno, ahí está. Scuba diving instructor. Bueno, yo creo que estamos. Okay, perfect. Perfect, perfect. Sí, y ya se fueron los 3 minutos. Ya estamos nosotros aquí. Okay, we're missing a couple of people to come. Number 3 groups are still open. Okay, great, vamos a ver. Did you finish? Did you complete the each of the information? Yes. Yes. Okay. Yes. Any questions over there? Questions? No questions. Licenciada, donde dice first name, yo estuve con Nidia y ahí solo tenía que poner Nidia. Nidia, exactly. ¿Y qué significa middle name? Middle name es el segundo nombre. Nidia, what's your middle name, Nidia? Marilyn. Marilyn. ¿Lo podría poner de nuevo, teacher? Middle name? ¿Lo podría poner de nuevo, teacher? Compartir. Ajá. Entonces, last name es el primer apellido. Sí. Vaya, first name, por ejemplo, my first name is Sola, right? My middle name, Esperanza. And my last name, Rodríguez. El middle name es el segundo nombre.
Okay. Last name es el apellido, right? Mm-hmm. El apellido. Last name es más fácil que decir apellido. Okay. Occupation. What's your occupation? Mañana vamos a estar hablando de las occupations. Okay. Occupation. What is your occupation? Okay. Any question here? No question. The question is perfect. Workplace es lugar de trabajo, ¿verdad? Workplace es el lugar de trabajo, exactly. What's your name? El nombre del jefe. What's your boss name? El nombre del jefe. Exactly. Pero ahí solamente se tenía que contestar, por ejemplo, occupation, jefe de sala, un ejemplo. En inglés tiene que poner también. En inglés también. Pero mañana lo vamos a estar poniendo todo en inglés. Don't worry. Ah, bueno. También. Gracias. Ok. Bueno, vamos a la attendance. La última attendance del día. Let's see. Hey, Ángel. Ángel Antonio. Present. Morado, Santo. Daniel. Present. Claudia. Xenia. Diego. Diego Alexander, no. Eduardo Ernesto. Present, teacher. Eduardo José. Se pasó. Ricardo, el micrófono. Presente. El micrófono tiene que estar en mute. Exacto. Hasta que me vaya a decir present. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Present. Excellent. Isabel. Present, teacher. Okay, nice. José Alberto. No hay José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay. Marisela Trinidad. La compañera que está de duelo, teacher. Es true, es true. Nidia Marilyn. Present. Ok, great. Oscar Jaco. Ricardo. Presente. Ok, Ricardo. Sandra Yanira. Sandra. Presente. Great. Teresa del Carmen. Present. Great. Walter. Present, teacher. And Yesenia Esperanza. Present, teacher. Great. ¿Quién se queda conmigo ahora? Vamos a ver quién se queda. ¿Se acuerdan? Yo, teacher. Vamos a ver. ¿Quién me dijo yo? Yo. Carlos Vladimir. Ah, ok. Perfecto. Carlos. Sí, Carlos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Well, everybody, then see you tomorrow. Have a nice day. Have a nice day. Good night. Bye bye. See you tomorrow. A poner en práctica todos los greetings, right? Thank you. Thank you. Tomorrow. Good night. Good night. Sleep well. Teacher, perdón, yo he tenido que entrar tarde ayer y ahora porque he tenido problemas acá personales.
Este, ¿qué posibilidades había de que usted me compartiera, no sé, algo de lo que vieron antes de, porque yo he entrado media hora después? Okay. Entonces, ¿qué posibilidades había de que pudiera yo tener acceso a lo que vieron? Porque no me puedo comunicar con los compañeros porque no sé si ellos este, estaban presentes o no. Entonces, vaya, le comento, Yesenia, que en la plataforma donde ustedes van trabajando los, las tareas diarias, allí ¿sí? va a haber un video. Ahí está un video. Okay. Ese es el video de la clase. Ah, ok. Okay. Ah, entonces, ah, okay. Por ejemplo, allí usted entra a ver, puede ver el video de la clase de ayer y puede ver el video de la clase de ahora. Si usted solo se perdió media hora, okay. Puede ver ajá, esa primera media hora. Sí. Exacto. Ok, le agradezco muchísimo, teacher, muy amable. Claro que sí. Dios me la bendiga, teacher, gracias. Sí, gracias, Yesenia. Teacher, bendiciones, perdón. Feliz noche. Buenas noches. Chao. Perdón, perdón, yo también tengo una duda y perdón, Carlos, por robarle el tiempo de la profesora. Solo yo tengo un problema cuando usted se dirige a un, al manual. Yo no logro entender a qué es lo que se dirige. Escucho que habla de la página 40, la página X, la página aquí, y yo no logro entender. Entonces, estoy como en el aire en ese aspecto. Ok, ok. Vamos a ver acá. Walter, en el grupo de WhatsApp subieron el manual. Es cierto, al grupo de WhatsApp lo enviaron también y en la plataforma, Walter, donde vamos trabajando, donde van haciendo las tareas, allí también está el manual. Yo intenté bajarlo, uh-huh. Pero solo me da como 5 páginas que son como las portadas y me dice bienvenido al módulo 1, pero nada más que eso, uh-huh. ¿No? Vaya, pero del grupo de WhatsApp si bien lo puede bajar. Ok, ahí. Si alguien me lo, si Carlos tú me lo pudieras reenviar, yo con gusto lo aceptaría. Ahorita. Lo voy a reenviar al grupo. Sí, perfecto, envíalo, reenvíalo al grupo y yo lo agarro de ahí y lo bajo en mi celular. Gracias y buenas noches, perdón por el tiempo. It's okay, good night. Quiero ver, lo compartieron como en. Creo que. Ya, lo estoy reenviando. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Sí, el jueves quizás fue, ¿verdad? Que lo compartían. Sí, pero me da error. De verdad. Vamos a ver. Quizás quiere que lo baje antes de reenviarlo. Eso pasa a veces. ¿Y que si yo lo tengo descargado? Ya vamos a ver qué pasó. Si no, yo se lo reenvío ahí a Walter. Ok, Carlos. Do you have any questions about any of the activities? No question the activity. I problem in adjective or verb. Los possessive adjectives, no. Sí, los possessive adjectives, problem. Okay, okay. Le voy a compartir la pantalla. Estos. Sí, no, me cuesta comprenderlos. Vale. Fíjense qué es lo que les decía al principio, como nosotros, si yo digo mi casa, ¿verdad? Pero después... Es su nombre, Ana, su carro, su nombre es María, su cola, su jefe, su teacher, sus nombres.
Si se fija en español, nosotros para todo usamos un. Vosotros, si son plurales. Entonces, por eso es que da un poquito de problema. Pero acá lo que tiene usted que ver es cuál es el possessive que va a ir con cada uno de los nouns. Por ejemplo, si yo tengo you, si estoy hablando así con usted, yo voy a usar el your. What's your name? Your name is Carlos. Who is your boss? What is your job? Entonces, como estoy hablando con usted, yo voy a usar your. Pero si yo estuviera hablando de otra persona, de un caballero, por decir algo, y me refiero a algo de él como posesivo, tengo que utilizar his. Y si estoy hablando de una señorita y voy a hablar sobre algo de ella, her hair, por ejemplo, su pelo, right? Tengo que usar hair. Her dress is red, her car is blue, hair. Porque es el su de ella, right? Entonces, si voy a hablar de mi carro, digo, its doors, porque estoy hablando del possessive de algo, del carro, por ejemplo. Entonces, aquí va a variar dependiendo de quién estamos hablando. En el caso de mi carro, no, my car no aplicaría. Allí, ajá, pero en ese caso usted dice mi carro. Pero si usted quiere hablar de algo del carro, puede decir, por ejemplo, its wheels are new. Its color is green. Its color, o sea, el color del carro, right? En este caso yo estoy hablando de un animal. Like, its tail is long. Yo puedo usar el it para un animal o para una cosa. Entonces el possessive para un animal o para una cosa sería its también. Entonces, sería como la descripción, ¿verdad? Sí. Ajá, para hablar de lo que le... Exacto, cuando usted va a hacer una descripción sobre algo o sobre alguien, pero está hablando de algo que le pertenece a esta persona. Entonces, si usted está hablando de su hermana, por decir algo, her name is María. Her children are big, right? Her house is big. Y está hablando de ella, de su hermana. Entonces, cuando esté hablando de cosas que le pertenecen a ella, va a usar her. Pero si está hablando de su hermano y de cosas que le pertenecen a su hermano, va a usar his. Cosa que en español todo es su. ¿Verdad? Y sus. Exacto, dependiendo si es singular o plural. Por eso es que lleva así un poquito de confusión cuando en inglés vemos que cada uno tiene su propio posesivo. Pero ahí lo que tiene que hacer es revisar bien este cuadrito, ponerle atención a este cuadrito, porque este es el que le señala cuál es el posesivo que le corresponde a cada uno. Ah, ok. Teacher, y otra pregunta. Diga. En el caso de is your name Ana, ¿por qué el is? Ah, porque estoy preguntando, cuando yo hago una pregunta, tengo que usar un verbo. Y en este caso, is significa ser o estar, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Es su nombre Ana? Ok. Por lo que ocupo el is. No digo are porque es singular, solo es un nombre. Si yo dijera, are their names John and Carlos? Are, ¿eh? En este caso, si yo lo hago pregunta, el are podría ir al principio. Are their names John and Carlos? Y el signo de pregunta. Pero si estoy hablando de singular, tengo que usar is. Y si estoy hablando de plural, voy a usar are.
Igual. Esa eran las dudas, teacher. Ok, perfecto, perfecto. Well, see you tomorrow then, Carlos. Have a good night. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Good night. Good night. Take care.